el doctor Fernando León García, rector del sistema CETYS Universidad, hará entrega de diplomas y constancias de titulación a los estudiantes que hoy se gradúan. Marielena Agüero García. Marisela García Ventura. CETYS ha sido mi segunda casa por poquito más de 7 años y estos colores, este lugar es mi hogar. Me llevo a las personas, me llevo amistades, todos los maestros, todas las personas que llevo en mi corazón. Mi entrenador César, fueron 6, 7 años y cachito con el equipo y fue demasiado para mí. Paula Claret Guzmán triunfante. Claro que sí, vamos a seguir en CETYS. Nos espera una maestría y una medalla de primer lugar en Conde y en 8 grandes. Se me pasaron muy rápido estos 4 años. Pues quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí para apoyarme y gracias a la institución que me apoyó en todo lo que se pudo. Alejandro Nevares Apango. Tengo un hermano mayor que se llama Gabriel Nevares, le mando un saludo, que gracias a él fue una inspiración que me condujo por este camino. Creo que sales muy bien preparado de aquí y más que nada que sales con una formación diferente a las demás, considero yo. O sea, soy muy orgulloso de la escuela, siempre va a ser Zorro, siempre va a ser alma mater y siempre va a estar agradecido con la institución por todo lo que me dio, tanto deportivamente como en la educación. Manuel Eugenio Remis Uceda. Sebastián Cárdenas Angulo. Luis Fernando Beal Ibarra, Martín Eduardo González Romero. Pues la verdad, pues con honores, muy feliz, contento porque es una meta que la verdad siempre se ve lejos. Uno piensa que nunca va a llegar, pero al momento pues de estar ahí, pues es momento de disfrutar, la verdad, muy, muy agradecido. Alejandro Gutiérrez Villavicencio, Víctor Quintana Gastelum, Juan Carlos de la Torre Martínez, Cristian Alexander Vega Flores, Dana Ayram Merino Cermeño. Deportivo más que nada el poderme brindar una beca deportiva para poder estudiar aquí, el poder estar en un equipo representativo, el poder ganar medallas a nivel nacional, académico, brindarme todos los conocimientos que he adquirido, grandes maestros, grandes amistades y así. Michelle Andrea Muñiz López, Monserrat Ochoa Quintero, Ana Victoria Orozco Covarrubias, María Fernanda Pérez Ortiz, Noelia Pérez Moreno, Soraya Dafne Valcastañeda, Alondra Ginette Zamora Ramírez, Pablo Axel Meriené Pérez, Lee Manuel Pasarini Ibarra, Francisco Giovanni Lepe Vidrio, Alejandro Castro Hernández, Mariana Salazar Ramírez, Luisa Fernanda Rodríguez Mondaca. Es como mi segunda casa, la verdad es que pasaba demasiado tiempo aquí, me trajo a nuevas personas que pues me voy a llevar en el corazón siempre. La verdad es que lo viví siempre pues sintiendo la camiseta y acompañada de un gran equipo, de un gran cuerpo técnico y pues con todo el amor siempre. Wendy Itzel Rodríguez García, Alexis Martínez Vizcarra, Leonardo Trejo Pérez, Alejandro Vázquez Cibrián. La disciplina, el deporte, el voleibol en particular me ha dado esa herramienta principal para poder desarrollarme como profesionista y que muchas gracias a todo el equipo de voleibol varonil, muy, muy feliz, muy agradecido y bueno, aquí estará Alejandro para cualquier cosa y pues saludos a todos. Esta es la 54ª aportación de profesionistas egresados del CETYS Universidad Campus Tijuana a nuestra comunidad.